Buenas tardes y bienvenidos una vez más a un Facebook Live que producimos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. A veces nos pasamos un poquito más. Obviamente el tema de hoy no puede ser otro que el del impacto económico del COVID-19, lo que está haciendo el gobierno para enfrentar ya no la crisis de salud, eso lo vamos a dejar a un lado. Es la otra parte, la crisis económica. Todos los días me escriben personas, precisamente a través de la página, indicándome de lo mal que la están pasando. Personas que no tienen literalmente que comer, personas que perdieron su trabajo, tienen además una gran preocupación sobre el futuro. Tienen problemas en el presente porque se les agotaron sus recursos, su ahorro, tienen que hacer frente a pagos vitales, como es el tema de alimentos, agua, alimentos. No tienen para pagar la luz, el agua, ni nada de eso. Están en el tema de operación arroz y frijoles, como le llamamos. Esa es la parte vital, la parte inmediata. Pero además tienen una gran incertidumbre en relación a lo que va a suceder después de esto. ¿Conseguirán nuevamente el trabajo que perdieron? ¿En qué condiciones quedará la economía para poder absorber la gran cantidad de gente desempleada? Es que acordémonos que esta crisis del COVID-19 nos agarra muy mal como país. 300.000 personas desempleadas, 1 millón de personas trabajando en la informalidad, un déficit fiscal de más o menos el 7% del Producto Interno Bruto, por lo menos el del año pasado, y una deuda pública de casi el 60%, deuda de gobierno central del 60% del Producto Interno Bruto. En términos muy sencillos, el gobierno súper endeudado, el gobierno gastando mucho más de lo que le ingresa y con la gente, con una gran cantidad de personas sin empleo. Así estábamos antes del COVID-19. Hemos pasado ya un par de semanas desde entonces y lamentablemente eso nos tiene en una situación de que, como les decía, más y más personas han perdido su empleo, han perdido su fuente de ingresos. Ante una situación como esa, ¿qué hacer? Ante una situación como esa, ¿qué hacer? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué se está planteando? ¿Y cómo aliviar esta situación que se está viviendo? Hay una especie de toque de queda a partir de las 8 de la noche, la gente no se le permite salir. Están parques, playas, áreas de esparcimiento totalmente cerradas. Y ese aislamiento social está llevando a las autoridades a que muchos establecimientos tengan que cerrar. Obviamente todo tipo de lugares donde hay aglomeración están cerrados. Me refiero a la iglesia, cultos, las diferentes denominaciones religiosas, etcétera. ¿Qué drama? ¿Qué drama se está viviendo en el país? ¿Y cómo solventarlo? Porque usted le dice a la gente, no salga, quédese en la casa, pero hay que comer. Los chiquitos tienen hambre, las personas tienen hambre. Bueno, ¿cómo logran estas personas conseguir sus recursos? Y eso es algo que tal vez no se ha dimensionado de la forma correcta, ni los diferentes tomadores de decisión de política pública le han prestado la atención suficiente y le han dibujado a los costarricenses de que en un futuro, en 2 semanas, en 3 semanas, en 4 semanas, las cosas van a cambiar. O sea, no hay esperanza. Más bien lo que se dice es que esto puede tardar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. No se sabe. Bueno, ¿y cómo hace la gente para comer? ¿Cómo hace la gente para comer? Ya olvídese de pagar los créditos. Olvídese de pagar la luz y el agua. ¿Cómo hace la gente para comer? Estaba viendo reportajes de personas que inclusive una pequeña fonda donde el 10% de los asientos estaban ocupados, llegaron ayer las autoridades a decirles, mire, le cerramos el local.
Y el propietario le decía, pero mire, si solo el 10% de las sillas están ocupadas y vea, no hay más de dos personas sentadas por mesa para cuatro personas. ¿Por qué están abusando de esta manera de nosotros? Es la única manera que podamos mantener un salarito y podamos llevar algo de dinero a la casa para comprar alimentos. Ese es el drama que están viviendo hoy miles de miles de miles de personas. No solo en Costa Rica, en otros países de la región, otros países del mundo donde se han aplicado medidas similares. Me parece que acá hay varios temas que quiero compartir en relación con esto. Hay uno que tiene que ver con precisamente algo que posteé en mi perfil personal de Facebook, que tiene que ver con la crisis económica. O sea, no podemos nosotros ignorar la crisis económica y tenemos que ver de qué manera logramos un justo equilibrio entre las medidas para poder evitar que se disparen los casos de personas infectadas por el virus y el funcionamiento de una economía, aunque sea en precario, una economía básica que le permita a muchísima gente ganarse una plata que van a utilizar para comprar sus alimentos. En estos momentos es operación arroz y frijoles. En estos momentos el tema es cómo lograr que los siguientes 2-3 meses la mayoría, todos los hogares en Costa Rica puedan tener acceso a alimentos que les permita pasar por esta etapa crítica y luego soñar con que una vez que toquemos fondo podamos levantarnos. Que es un poquito ese drama que vive una persona cuando cae a la piscina y entonces se siente que se está ahogando, que no puede, bueno, de alguna forma se hunde, toca con los pies el fondo y de ahí se levanta y sale a respirar y de ahí llega, se agarra a la orilla y de ahí sale del hueco en el que está. Bueno, eso es un poco la esperanza que uno esperaría de gobierno, que de alguna forma estén señalando un norte, un derrotero, una luz al final del túnel para que efectivamente, luego de pasada esta etapa crítica, podamos ir poco a poco recuperando la normalidad, recuperando todas esas relaciones sociales y económicas que caracterizaban nuestra vida antes del COVID-19. Pero con grandes enseñanzas. Yo quiero compartir con ustedes una anécdota que tiene que ver con la actitud que debemos eventualmente, que debiéramos desarrollar en estas semanas, meses, de cara a tocar fondo y salir. Y es básicamente no sé si conocen la anécdota esta de, se llama La Vaca, la pueden buscar, hay varias versiones en las redes sociales. Pero esta es una versión muy abreviada que me voy a permitir leer muy rápidamente para compartir con ustedes esta enseñanza. Y dice así, La Vaca. Un maestro samurái paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre y decidió hacer una breve visita al lugar. Durante la caminata, le comentó al aprendiz sobre la importancia de realizar visitas, conocer personas y las oportunidades de aprendizaje que obtenemos de estas experiencias. Llegando al lugar, constató la pobreza del sitio. Los habitantes, una pareja y 3 hijos, vestidos con ropas sucias, rasgadas y sin calzado. La casa, poco más que un cobertizo de madera. Se aproximó al señor, aparentemente el padre de familia, y le preguntó, en este lugar, donde no existen posibilidades de trabajo, ni puntos de comercio tampoco, ¿cómo hacen para sobrevivir? El señor respondió, amigo mío, nosotros tenemos una vaca que da varios litros de leche todos los días. Una parte del producto la vendemos y lo cambiamos por otros géneros alimenticios en la ciudad vecina. Y con la otra parte producimos queso, cuajada, etcétera, para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información, contempló el lugar por un momento, se despidió y se fue. A mitad del camino, se volvió hacia su discípulo y le ordenó, busca la vaca, llévala al precipicio que hay allá enfrente y empújala por el barranco. El joven, espantado,
miró al maestro y le respondió que la vaca era el único medio de subsistencia de aquella familia. El maestro permaneció en silencio y el discípulo, cabizbajo, fue a cumplir la orden. Empujó la vaca por el precipicio y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en la memoria de aquel joven durante muchos años. Un bello día, el joven, agobiado por la culpa, decidió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar. Quería confesar a la familia lo que había sucedido, pedirles perdón y ayudarlos. Así lo hizo. A medida que se aproximaba al lugar, veía todo muy bonito. Árboles floridos, una bonita casa con un coche en la puerta y algunos niños jugando en el jardín. El joven se sintió triste y desesperado, imaginando que aquella humilde familia hubiese tenido que vender el terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y fue recibido por un hombre muy simpático. El joven preguntó por la familia que vivía allí hace unos 4 años. El señor le respondió que seguía viviendo allí. Espantado, el joven entró corriendo en la casa y confirmó que era la misma familia que visitó hacía algunos años con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaca, ¿cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? El señor, entusiasmado, le respondió, nosotros teníamos una vaca que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante, nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que puedes ver ahora. Esta anécdota, esta historia, tiene un mensaje muy profundo detrás. Y es que, obligados por la circunstancia, todos que estamos ahora en este aislamiento social, compartiendo con familia, reflexionando, en estos momentos es un momento oportuno para repensarnos, para ver qué habilidades tenemos que podamos desarrollar. Hay, dichosamente, herramientas que hace algunos años no existían. Hoy existe el Internet. Aquellas personas que tienen el privilegio de tener una conexión a Internet, que tienen el privilegio de tener una computadora, y estoy hablando de que hay personas que tienen ese privilegio porque hay muchas otras personas en nuestro país que no lo tienen. Pero las personas que tienen ese privilegio, que están inclusive sacando el rato, tenemos acá a casi 200 personas conectadas en estos momentos, que están sacando el rato para ver un Facebook Live como este, son personas privilegiadas. Y el privilegio de tener, digamos, a mano herramientas como estas que permite a través de YouTube, por ejemplo, aprender muchas cosas, desarrollar talentos que tal vez los tenía por ahí matados en la cotidianidad de un trabajo que tal vez no le gustaba, pero bueno, no quedaba otra. En estos momentos, debido a las circunstancias que estamos viviendo, conozco personas que están en un proceso de reinvención. Están descubriendo que a través del teletrabajo pueden hacer muchas cosas, que pueden estudiar materias que tal vez en algún momento quisieron estudiar y que hoy están viendo a través del tiempo que tienen de adquirir estos conocimientos que les permita eventualmente iniciar un emprendimiento una vez que pase esta crisis, que va a pasar, como ya está pasando en algunos países. Esta crisis va a pasar. El tema es de que ojalá el gobierno entienda de que debemos ir buscando un balance entre el aislamiento social, ojo, no económico, aislamiento social, empezar a relajar la parte económica para que esa transición sea lo menos traumática posible. Y en este proceso, donde la gente está desarrollando tal vez nuevas habilidades y está viendo cómo salir adelante, este es un buen momento para pensar en esa anécdota de la vaca. Dejar a un lado creencias limitantes en relación al potencial que tiene cada quien. Y acá viene la segunda parte de esta reflexión que quiero compartir con ustedes el día de hoy, antes de ponerme a contestar y hacer algunos comentarios sobre lo que ustedes han venido escribiendo en esta transmisión. Y es el papel del Estado. ¿Cuál debiera ser el papel del Estado para que nosotros
salgamos lo antes posible de esta crisis económica, tocando suelo y levantándonos, saliendo de ese hueco en el que estamos, que podamos explotar el potencial de estos talentos que estaban tal vez subutilizados y desatar el genio creativo que tienen muchísimas personas para hacer empresa. Porque aquí meto un paréntesis. Esta crisis ha servido también para que muchas personas cambien su concepto sobre lo que es la empresa. Porque la empresa no es solo la gran empresa que contrata 500, 1000 personas. La empresa es esa persona que arriesgó su capital y tiene a 2, 3, 4 personas contratadas. Eso es una empresa. Una persona que con su familia tiene un emprendimiento y están y trabajan 3 miembros de la familia en ese emprendimiento. Y ahí van poquito a poco, y cuando las cosas van caminando, contratan a alguien medio tiempo, y ahí van poco a poco incrementando su capital, seduciendo más clientes para consumir los bienes o servicios que estas personas producen. Y entonces, cuando digo que en estos momentos me imagino que muchísimas personas están cambiando su concepto de empresa, es que sin empresarios, sin esa persona que se arriesga, sin esa persona que aporta su ahorro, su patrimonio, que se endeuda para darle forma a una idea y entonces proveer con esa idea, con esos recursos que consiguió, un bien o servicio a los demás para que lo puedan consumir, que esa persona es fundamental. Esa persona es la que crea riqueza. El empresario de todos tamaños es el que crea riqueza. Y por eso yo espero que esta crisis sirva para que muchísima gente que antes hablaba peste de los empresarios diga: por Dios, necesitamos empresas. Por Dios, necesitamos que gente arriesgue su patrimonio, que gente vaya y se endeude y ponga nuevamente a funcionar las fábricas, a funcionar el comercio, a funcionar la industria, a funcionar los servicios, para que dé empleo a muchísima gente, para que estas personas con sus salarios puedan llegar y pagar los gastos que les permita llenar sus necesidades. Pero necesitamos empresa, necesitamos emprendedores. Y espero que el gobierno eso lo tenga muy claro. En estos días tomé la decisión de volver a leer un libro que marcó mi vida hace algunos años cuando leí su versión en inglés. Hoy estoy leyendo, volviendo a leer esa novela escrita por una extraordinaria novelista. Y tal vez es su obra cumbre, escrita ya más o menos a finales del año 40 del siglo pasado. Y me refiero a el libro gruesito, La rebelión de Atlas. Es un libro voluminoso, vean el grosor, es un libro grande, grueso, son más o menos, a ver, ¿cuántas páginas tiene acá? 1104 páginas. Me he propuesto volverlo a leer a razón de 50 páginas por día. Esa es la cuota que tengo prevista para consumirme este libro en 20 días, 22 días. La rebelión de Atlas. Vean ustedes inclusive el dibujo, ¿verdad? Es una persona inclinada, con las manos en su cabeza. Hay una versión de esto donde aparece un ser humano cargando el mundo sobre sus espaldas. Y el título en inglés es más, tal vez describe mejor lo que estamos viviendo hoy. El título en inglés es Atlas, o sea, el planeta, shrugged, es como encogido. Entonces, vemos cómo el planeta efectivamente se ha encogido. Los emprendedores y empresarios del mundo han dejado de producir por las circunstancias, porque los gobiernos han dicho: paren ustedes la industria, no produzcan más, no se relacionen, están interrumpidas las cadenas de suministros, entonces paren la máquina de producir. Eso está pasando en el mundo. Se paró la máquina de producir. Lo estamos viviendo en Costa Rica. Se ha parado la máquina de producir. Se han parado miles de empresas, desde las más chiquiticas hasta unas muy grandes. Personas perdiendo sus empleos, personas que fueron mandadas a su casa con un 25% del salario que antes se ganaban, para que puedan más o menos subsistir. En ese entorno de empresas que han cerrado,
cuando les planteaba de que uno tenía que reinventarse y tenemos que prepararnos para dar ese salto y prepararnos para cuando la crisis haya pasado y cómo reactivar el aparato productivo, cómo reactivar las miles de empresas. Y les decía que hay un papel del Estado y el papel del Estado fundamental es no estorbar, no jorobar, no atosigar, no acosar a las personas que están produciendo. O sea, el Estado debería, y aquí una invitación a los señores diputados que están en estos momentos reunidos, bueno, desde hace dos semanas están reunidos en el plenario, únicamente ese órgano parlamentario, atendiendo los proyectos de ley que está mandando el Poder Ejecutivo, los diputados mismos han puesto diferentes proyectos de ley a consideración del resto de los compañeros con propósito de ver de qué manera contribuyen desde la Asamblea Legislativa a hacer más llevadera esta crisis. Un proyecto importantísimo que debieran estar aprobando en estos días es devolverle a los trabajadores el fondo de capitalización laboral. De tal manera que en una forma muy expedita, depositado en la cuenta de cada quien, de todos los trabajadores asalariados, se les devuelva ese dinero, ese ahorro, ese fondo de capitalización laboral que estaba previsto para los despidos precisamente. Pero hay ciertos requisitos que tenían que cumplir para poder tener acceso a esos recursos. Bueno, la idea es flexibilizar esos recursos para que en forma automática se le giren los recursos a cada una de las personas asalariadas. Eso ayuda un poco a los asalariados a tener algo de recursos para comprar un diario, para básicamente comprar alimentos durante estos dos meses. Queda por fuera de esa ayuda, de esa posibilidad de acceder a fondos, todos los trabajadores independientes que en estos momentos no tienen ningún ingreso. Esas personas, ya lo planteaba yo anteriormente, esas personas debía facilitarse la manera en que ellas se inscriban en los programas del IMAS para poder ser receptores de las ayudas sociales que necesariamente tendrán que canalizarse a través del Instituto Mixto de Ayuda Social. Ya habían personas en esas listas. Bueno, la idea es que se abra para que con pocos requisitos trabajadores independientes que han perdido toda su fuente de ingresos puedan calificar para poder recibir esa ayudita durante estos dos meses. Y una pregunta obligada es, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos para ayudar a todas estas personas? Lo he planteado acá en otros programas. Me parece que una fuente de recursos, y ahí viene la invitación a los diputados, una fuente de recursos está en una reducción del salario de aquellos funcionarios públicos que no están trabajando. Vean el énfasis que estoy haciendo en esas tres palabras. No están trabajando, subrayado, en negrita, en mayúscula. Hay una gran cantidad de funcionarios públicos que no están trabajando. Tienen estabilidad laboral, tienen garantizado su ingreso. No como ha sucedido con los miles de personas que han sido despedidas en el sector privado, que no tienen ninguna certeza de qué va a pasar con ellos una vez que se supere la crisis, que tiene esa gran zozobra si podrán conseguir un trabajo, ¿no? Y a dónde, si la empresa que antes les contrataba, si va a volver a revivir, si se va a poder levantar nuevamente. Bueno, ¿qué hacer con estas, qué hacer con estas personas? Bueno, lo que estoy señalando es que los recursos, al reducir la jornada laboral, al mandar a la casa a estas personas del sector público, se debe reducir la remuneración que se les da. Y con ese ahorro en el gasto público, ese ahorro durante dos meses debiera canalizarse a estos programas del IMAS para poder atender las necesidades de aquellas personas que son trabajadores independientes que no tienen acceso a un fondo de capitalización laboral y que están en estos momentos en una situación absolutamente desesperada. Bueno, ahí están los fondos. Ahí están los fondos. Es relativamente sencillo, solo se requiere de una ley aprobada en la Asamblea Legislativa en forma tan rápida como lo hicieron en la reducción de las jornadas laborales en el sector privado, para que entonces, en justicia, estas personas del sector público que no están trabajando puedan también aportar a la solución y a meter el hombro a aquellas personas que en estos momentos están viéndose las de palito, a palitos. Otra reforma que podría ir en esa misma es hacer lo mismo con los pensionados de privilegio.
Hay personas que reciben una pensión por un monto que no guarda ninguna relación con las cotizaciones que hicieron a lo largo de su vida productiva. Ese monto en exceso es un privilegio y por lo tanto esas personas que reciben pensiones de privilegio también deberían contribuir reduciéndose temporalmente el monto de la pensión para fondear los recursos que a través del IMAS, de una forma muy expedita, el IMAS y en convenio con otras organizaciones sociales del sector privado puedan utilizar los recursos para canalizarlo a las personas que verdaderamente lo necesitan, pero de una forma expedita. Aquí el tema de la velocidad es fundamental. Nada hacemos con complicar las cosas, haciendo que la gente tenga que brindar cierta información a un burócrata que tiene que revisarla para que alguien lo apruebe, para que finalmente alguien tenga acceso a estos alimentos. En estos momentos es imperioso buscar medidas que se puedan llevar a la práctica de una forma acelerada, o sea, inmediata, automática, que pueda fácilmente estas personas que hoy se quedaron sin un ingreso, trabajadores independientes, acceder a esta lista de beneficiarios de esas transferencias sociales que se harían para que las personas puedan al menos salir adelante durante 2 meses pagando sus alimentos. Eso es para atender la emergencia. Pero volviendo al tema de este Facebook Live, es ¿qué hacemos más allá de atender la emergencia del diario, de los alimentos de las personas que están en estos momentos desempleadas y que han perdido toda fuente de ingresos? ¿Qué hacemos para reconstruir el tejido empresarial? Ya mencioné un requisito fundamental, el Estado no tiene que estorbar, no tiene que acosar, atosigar, asfixiar a las personas que quieren emprender. Y aquí entonces viene una propuesta también de ley para los señores diputados. Debía aprobarse una ley que diga que se dejan en suspenso todo tipo de permisos, autorizaciones previas, etcétera. De tal manera que el que quiere montar un restaurantito lo puede hacer, el que quiera montar su soda, su oficina de comercio lo puede hacer, que no se requiera patente municipal, que no se requiera permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, que sobre la marcha, luego de reconstruido el tejido empresarial, vamos nuevamente a ajustar los procesos productivos a ciertas reglamentaciones que existían antes, o ojalá se entienda que esas reglamentaciones tenían que relajarse, tenían que aflojarse, tenían que eliminarse, racionalizarse, pero por lo pronto debiera aprobarse una moratoria de permiso, autorizaciones para que cada quien inicie su emprendimiento de la forma en que pueda eliminar el requisito de estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, porque hoy te lo piden prácticamente para tener muchas actividades económicas. Usted no puede tener la patente si usted no presenta que está al día con la caja. Y entonces, como no tiene la patente, no puede dedicarse a una actividad económica. Y si usted no tiene el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, no le dan la patente. Y si no tienen el uso del suelo. Todas esas regulaciones hay que ponerlas, hay que congelarlas. Hay que decir, no se aplican. Estamos en crisis. Y la crisis que estamos enfrentando ahora es la crisis económica. ¿Cómo lograr reconstruir el tejido empresarial? Es a través de más libertad, es a través de libertad de empresa. Permitirle a las personas que tomen un recurso y lo puedan meter en algún emprendimiento. Y aquí viene la otra parte. Bueno, tomen cuáles recursos. Alguna gente tendrá un poquito de ahorro por allá. Pero hay que hacer una inyección de dinero a la economía. ¿Qué estoy planteando desde acá, desde este Facebook Live? Estoy planteando de distribuir una buena parte del ROP, que es el régimen obligatorio de pensiones. Esa cuenta que cada persona, cada asalariado ha ido, digamos, acumulando a lo largo de sus años, desde que cotiza a la Seguridad Social, ahí hay una parte que va a la construcción de esa buchaca, el ROP. Régimen obligatorio de pensiones. Pues bien, una parte importante del ROP hay que devolvérsela a sus dueños, a las personas que han hecho ese ahorro. Con ese dinero, en la economía, estas personas podrán iniciar, muchas personas podrán iniciar pequeños emprendimientos. Y ese dinero, dando vuelta en la economía, podrá nuevamente generar ese efecto virtuoso de una economía dinámica, donde van creciendo los puestos de trabajo como flores van saliendo en la primavera. O sea, necesitamos una
primavera de emprendimientos en Costa Rica, y para eso se requiere ese capital. Otra fuente de recursos son los recursos que están hoy en Banca para el Desarrollo. Banca para el Desarrollo sigue pidiendo muchos requisitos para las personas que puedan acceder a ese tipo de créditos. Los requisitos hay que relajarlos, hay que permitir que muchísimas personas puedan acceder a esos fondos de Banca para el Desarrollo. Esos fondos tienen que estar en emprendimientos, tienen que estar metidos en economía, en consumo, tienen que estar metidos, eso es una nueva inyección que se le mete a la economía. Otra manera es a través de préstamos que el Banco Nacional y Banco de Costa Rica podrían hacer a demandantes de crédito para diferentes proyectos productivos o inclusive hasta para proyectos de consumo. Para ello es vital vender Bicsa. Podemos encontrar aún en esta coyuntura, mientras se van entregando fondos del ROP, régimen obligatorio de pensiones, mientras se va haciendo lo que se va haciendo en Banca de Desarrollo, vamos saliendo, todos los países vamos saliendo de esta crisis y vamos a poder encontrar un comprador para comprar el BICSA, para comprar el Banco Internacional de Costa Rica, cuyas acciones pertenecen un 51% al Banco de Costa Rica y un 49% al Banco Nacional. Usted vende ese banco y con ese dinero no se lo da el gobierno para pagar la deuda, que es el plan que tenía el gobierno. Ese es un uso ineficiente de ese patrimonio. Usted utiliza ese dinero y se lo mete al patrimonio del Banco de Costa Rica y del Banco Nacional. Estos bancos, de acuerdo a la normativa bancaria, van a poder prestar hasta 10 veces el monto que está recibiendo cada uno de ellos en su patrimonio por la venta de Bicsa. Estamos hablando de un montón de plata que van a poder estos bancos canalizar al sector productivo para que entonces un sector productivo, sin ese montón de regulaciones que asfixian a quien quiere emprender, con dinero para que las personas que tienen estas ideas, que tienen esta vocación especial de emprender y arriesgar, bueno, que estas personas lo puedan hacer y que efectivamente muchísimas personas que en estos 2 meses han estado viendo cómo se reinventan, etcétera, inclusive que perdieron su trabajo, así como este señor, padre de familia con sus 3 hijos, le mataron a su vaquita y le está obligando a repensar qué hacer con su vida y cómo lograr llevar el sustento a su familia. Puede ser que en estos 2 meses muchísimas personas hayan encontrado algunas ideas creativas sobre cómo podrían generar ingresos para solventar sus necesidades económicas y construir un patrimonio inclusive superior al que tenían antes. Y que con ese impulso, con ese capital que puedan recibir, estas personas puedan levantar su emprendimiento. Así que vean ustedes cómo de esa manera vamos logrando reconstruir el tejido empresarial. El gobierno, aparte de no estorbar, no atosigar, no asfixiar, no perseguir, no acosar a las personas que necesitan emprender, eso no es solo a través de regulaciones, es a través de impuestos, es a través de autorizaciones, es a través de impuestos municipales, es a través de impuesto al valor agregado, impuesto de renta, impuesto selectivo de consumo, impuesto de arancelarios. O sea, aquí tiene que simplificarse los impuestos, tiene que reducirse impuestos. Y también, de la mano con esto, debiéramos aprovechar la circunstancia para achicar el tamaño del Estado, para que el Estado se concentre en las actividades que son absolutamente esenciales. Aquellas que no son esenciales, vaya, Estado, váyase saliendo de eso. Aquellas donde el sector privado puede participar activamente, ábrale el espacio al sector privado. Que el sector privado participe mucho más intensamente en esas actividades que el Estado tiene hoy acaparadas, prácticamente porque es el gran protagonista, tanto en educación como en salud, etcétera. Pero en el caso de electricidad, la misma historia. Abramos el mercado eléctrico, abramos el mercado de la Fanal, abramos el mercado de los hidrocarburos y todos sus derivados para que pueda ingresar, por ejemplo, gas licuado importado para bajar el precio de la cocinada, etcétera. Todo esto con el propósito de que bajen los costos de producción, tiene que bajar el costo de la electricidad. Tenemos que aprovechar la oportunidad, porque si ya se relajaron algunas medidas con el tema de la jornada laboral, debiéramos rápidamente aprobar el otro proyecto, que es el de permitir la jornada de 4 días consecutivos de 12 horas y 3 de descanso.
para que las personas, los asalariados que se acojan a este sistema puedan tener 3 días para compartir en familia o, por qué no, para darle forma a un emprendimiento para el cual han conseguido los recursos que les permita emprender, que les permita empezar a generar unos ingresos adicionales. Vean ustedes cómo una coyuntura como esta que estamos viviendo nos debe llevar a hacer una sacudida de la forma en que como Estado hemos estado organizados a lo largo de décadas. Y entonces entender que los Estados que están saliendo más rápido de la crisis, que los Estados que han podido o que están pasando por esta situación de una forma menos traumática, son estados donde hay mayor libertad económica, son estados muy austeros desde el punto de vista de las finanzas públicas, tienen ahorros, producto de ya sea explotación de recursos naturales, producto de su disciplina fiscal, etcétera, y están en condiciones de hacer inyecciones importantes de capital para que restituir todo el tejido empresarial. Aquí, efectivamente, se requiere mucha competencia en un montón de actividades económicas que están monopolizadas u oligopolizadas, donde hay poca competencia porque hay muchas barreras legales de entrada, hay capitalismo de amigotes, básicamente quienes detentan el poder político se ponen de acuerdo con algunos empresarios para impedir la competencia en esas actividades económicas. Tenemos que entender que cuando hablo yo de eliminar el montón de trabas y regulaciones y por un año abrir totalmente la economía, me refiero también a identificar todas las barreras legales de entrada, actividades económicas, para también derogarlas, flexibilizarlas, abrir espacios para que más gente invierta en el país, nacionales y extranjeros. Si usted tiene ese flujo de inversión de extranjeros, de nacionales, usted va a generar miles de puestos de trabajo en un futuro relativamente corto, pero requiere primero, digamos, claridad del rumbo que usted tiene que llevar. Tiene que tener claro cuál es el rol del sector privado, el que produce riqueza. Es el sector privado el que produce riqueza. Hoy veo en redes sociales algunas personas muy activistas alabando al Estado, alabando al estatismo y básicamente diciendo: sin Estado no podríamos enfrentar esta crisis. Están absolutamente equivocados. Absolutamente equivocados. Lamentablemente, por tantos años de estatismo, no estamos mejor equipados para enfrentar una crisis como esta. Necesitamos más libertad económica. Necesitamos fortalecer el tejido empresarial. Necesitamos entonces hacerle ver a la gente, y esto es lo que también va a ayudar esta crisis, para hacer ver de que todos estamos en el mismo barco, de que tenemos que revisar cómo andan nuestras relaciones con nuestra familia. Tenemos básicamente un llamado a la solidaridad, no a la solidaridad punta pistola, que es la que practica el gobierno, no, la solidaridad voluntaria, la que sale del corazón, donde las personas vienen a ponerse primero a cuidar a su familia, a cuidar a los miembros más cercanos de su entorno, a los viejitos del vecindario, y así sucesivamente. Si fortalecemos las redes de solidaridad privada, voluntaria, vamos a salir mejor librados de esta crisis. Porque una vez que salgamos de esa crisis, esas relaciones que hemos podido desarrollar, que hemos podido revitalizar producto de esta crisis, esas relaciones hay que mantenerlas, hay que profundizarlas. Y ahí vamos a también entender que la solidaridad, la que es más efectiva, la que es buena, la que es moral, es la solidaridad que brota espontáneamente del corazón. No es la que se practica a punta de pistola, a punta de imposiciones, leyes, reglamentos. Y entonces alguna gente dice: es que yo soy solidario y por eso utilizo el Estado para meter la mano en su billetera, quitar lo que usted tiene y dárselo a otra persona. Eso no es solidaridad. Eso, no nos engañemos, eso no es solidaridad. Entonces, sí se requiere mucho más libertad, menos Estado, más emprendimientos, más actividad económica, más entes privados sin fines de lucro que estén ayudando a otras personas a vivir mejor, para que entre todos vivamos mejor, entre todos reduzcamos la pobreza, entre todos atendemos a nuestros viejitos. Entonces, yo estoy convencido y me siento optimista de que luego de esta crisis profunda en la que estamos ahora, vamos a renacer con más fuerza,
con más fuerza y con el entendimiento de que el Estado, de que a pesar del Estado, a pesar de la FANAL, a pesar de la mala gestión de la caja, a pesar de la mala gestión de los diferentes ministerios, a pesar de la pésima gestión del CNP, nosotros ahí vamos a salir adelante. Pero nos debe llamar la atención de que esas entidades hay que reformarlas, de que hay entidades como el BICSA que hay que venderlo, hay entidades como el CNP que hay que cerrarlo hace rato, otras entidades públicas que no son esenciales, que están mostrándose ante los costarricenses como no esenciales. Si no son esenciales para enfrentar esta crisis, la verdad es que uno debiera pensar o preguntarse, ¿para qué diablos existen? ¿Para qué diablos existen? ¿Para qué diablos existe, no sé, el Infocop? ¿Para qué diablos existe el IFAM? ¿Para qué diablos existe la Defensoría de los Habitantes? ¿Para qué diablos existe el CNP? Y ahí podría uno empezar a preguntarse sobre la pertinencia, la existencia de un montón de entidades públicas, que estaríamos mejor sin ellas, esos recursos en la bolsa de los costarricenses, para que quienes producen riqueza, que es el sector privado, pueda entonces generar ese tejido grande, desde las empresas más chiquiticas hasta las más grandes, que le den trabajo a los miles de costarricenses desempleados, y también que permita que muchas personas hoy se ganen la vida como trabajadores, bueno, se ganaron hasta hace poco como trabajadores independientes, que eran empresarios, que trabajan en informalidad, que estas personas puedan esperar, eventualmente aspirar a formalizarse, formalizar sus negocios. Y entonces, con una estructura tributaria más razonable, más reducida, vamos a vivir todos muchísimo mejor. Yo esperaría que camináramos en esa dirección. Voy a tomar algunos comentarios de las personas que se nos han ido sumando a esta transmisión. Aquí tengo a, vamos a ver, tengo un montón de comentarios. Diga que le pague lo que le dé la caja, también recuerde que eso también, o sea, aquí el tema de las deudas de la caja, que ese es un tema que lo he hablado. Mire, para que la red de empresarios, para que se pueda reconstruir ese tejido empresarial, usted tiene que llegar y decir, mire, durante un año, olvídese esa deuda. Hay 1 millón de trabajadores independientes, hay 1 millón de personas que le deben a la caja, porque desde el 2005 la caja le está cobrando a todos los trabajadores independientes de este país. Y entonces tienen una deuda con la caja, y si no están al día con la caja, están jodidos. Entonces, si queremos reactivar el tejido empresarial, tenemos que crear una moratoria durante un año del pago de esa deuda con la caja de los trabajadores independientes. Es más, yo soy de la tesis que inclusive debe condonarse toda la deuda de los trabajadores independientes. Porque además me parece arbitrario, porque la metodología aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social me parece absolutamente arbitraria. Y entonces, por esa razón, considero que debe condonarse esa deuda. Y es decir, bueno, ¿saben qué? Todos los trabajadores independientes, un año a partir de ahora, van a tener esta moratoria. Dentro de un año van a tener, sí, la posibilidad de empezar a afiliarse a la caja, y estos son los requisitos, etcétera, de una manera muy sencilla. Y eso es lo que debiéramos estar impulsando. Aquí tenemos Felipe Granados. Parte de la diferenciación que tiene Costa Rica con los países más desarrollados de la OCDE es la competitividad, que engloba criterios como precios de electricidad, combustibles, barreras internas del comercio, por ejemplo, trámites, permisos de viabilidad ambiental, sí, seguridad jurídica. Es importante liberalizar el comercio, no solo se dice en el ámbito político, sino que la Academia y Mecanismos de Estudios Aplicados, como el INCAE, lo dice. Esto que menciona Felipe Granados Cordero es lo que he estado mencionando. Hay que, para salir de donde estamos, para salir de la crisis económica, el hueco profundo en el que estábamos y donde vamos a estar los siguientes 2 meses, para salir de ahí es a través de una moratoria masiva de regulaciones, trabas, permisos de todo tipo. Acompañar los recursos económicos que mencioné, acompañado de la apertura de los mercados, o sea, promover competencia en todos los mercados, y una simplificación de la estructura tributaria. Mario Rivas, el BAC fue el pionero en dar un plan de contingencia a los créditos de la población, banca privada versus la banca pública. Es burocrática y difícil de tomar decisiones para tomar estas decisiones. El sector privado es vital fortalecerlo, dice Mario Rivas. Efectivamente, es más, aquí en este Facebook Live, hace creo que fue 15 días,
Yo mencionaba de que, ¿cómo es posible que el Banco Nacional todavía estaba requiriendo en aquel momento de que cada deudor del banco fuera a buscar un burócrata en el banco para plantearle los problemas de flujo de caja que estaba enfrentando para ver cómo le hacían para reestructurar el crédito? Y el BAC llegó y dijo, ¿sabe qué? Todas las deudas las voy a mover 3 meses. Estén tranquilos, todos se lo van a mover 3 meses. En forma automática. Eso es lo que mencionaba. Las medidas tienen que ser simples. Tienen que ejecutarse de inmediato, porque todo eso da confianza. Y lamentablemente la confianza no se alimenta cuando usted tiene informaciones confusas. Un día se pretende meter un salario, de un impuesto a los salarios arriba de 500 mil colones, ese mismo día en la tarde o al día siguiente se dice que no, que es arriba de 1 millón de colones, pero meterle un impuesto al salario de personas que ya de por sí están teniendo que ver de qué manera con su salario en el sector privado, los que quedan trabajando en el sector privado, de qué manera estas personas tienen que atender a la gran cantidad de miembros de su familia que se han quedado sin ingresos. O sea, otros miembros de su familia ampliada que se han quedado sin ingresos, practicar esa solidaridad voluntaria para ayudarle al vecino, ayudarle a su pariente, ayudarle al prójimo. Bueno, lamentablemente el gobierno, un gobierno estatista, no lo piensa de esa manera, y la forma fácil es metámosle impuestos, inclusive a esas personas que el sector privado se están ganando 1 millón de pesos, que ya lo tienen bastante comprometido, en lugar de hacerlo obvio. Si se mandó a la casa a una cantidad grandísima de funcionarios públicos que no están trabajando, por Dios, don Carlos Alvarado, lo que corresponde es rebajar, no solo se está rebajando la jornada ordinaria porque se les está mandando a la casa sin hacer nada, me refiero a esos, a esas personas se les debiera rebajar el sueldo en un 50 o en un 75%. Como está sucediendo hoy en el sector privado. José Vinicio Garita, en momentos como estos no se requiere de un Estado empresario, sino de un gobierno capaz de reaccionar ante la situación, permitiéndole a todos los sectores aportar y generar. El gobierno debiera ser solamente un ente regulador y facilitador. José Vinicio Garita, así es. El Estado no debe ser empresario, no lo debe ser en tiempos ordinarios. En tiempos extraordinarios no lo tiene que hacer. Y en tiempos extraordinarios tiene que eliminar todo tipo de trabas, pero todo tipo de trabas para que la gente pueda iniciar su emprendimiento, porque la gente va a tener que, reconstruir su casa de las cenizas, va a tener que reconstruir su proyecto económico, su emprendimiento desde cero, inclusive desde menos cero, porque va a venir acumulando algunas deudas. Giancarlo Rodríguez, 50% que le rebajen el salario a los empleados públicos millonarios y pensiones de lujo. Yo lo que estoy planteando es que se le rebaje, vea lo que voy a decir, no estoy planteando que se le rebaje el salario a las personas que están hoy en la Caja Costarricense de Seguro Social atendiendo, preparando, atendiendo a las personas que hoy están haciendo, que están requiriendo los servicios de salud, o preparando las instalaciones para eventualmente recibir a las personas que lleguen en el pico de la crisis. No, a esas no se les debía tocar el salario. Y por eso inclusive la propuesta del presidente Alvarado no es la mejor, porque pretende meterle también un impuesto a esas personas. No va por ahí, presidente. Lo que hay que hacer es rebajarle el salario a las personas que no están trabajando, que no trabaja, que no coma. Es un poquito el refrán que se decía. En este caso no se va a llevar a este extremo. Es el que no está trabajando, se le reduce el salario lo suficiente para que pueda durante estos 2 meses de la crisis tener el ingreso para comprar sus alimentos. De todas maneras, el crédito que tenía de la casa, la tarjeta de crédito, el carro, no lo está pagando porque se lo movieron 3 meses. De todas maneras, la luz y el agua no la está pagando. Entonces tiene un alivio en sus gastos. Entonces, como tiene un alivio en sus gastos, redúzcale los ingresos, presidente. No es tan difícil de entender, por Dios. Federico Meneses, va fabuloso la crisis de inmediato y automáticamente felicito a sus administradores. Levantar un país en crisis a partir de impuestos es retrógrado e ineficiente. Solo desacelera todo. Efectivamente, si usted quiere terminar de acabar con el país, dice regulaciones, asfixia, acoso, impuestos. Y ahí sí que usted terminó de pasearse en el país. Y eso, lamentablemente, es la receta que impulsan estatistas, socialistas, que son especialistas en quebrar países. Vaya usted la forma en que los socialistas han manejado los diferentes países donde han estado a cargo. Vean usted lo que está pasando en Cuba. Vean lo que pasó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en su momento. Vean lo que ha pasado en Corea del Norte. Vean lo que pasó en Alemania Oriental, para entender por qué las ideas socialistas no funcionan, son empobrecedoras. Además,
con un déficit. El gobierno está súper endeudado. O sea, no se han dado cuenta de estatistas que el gobierno le debe hasta la camisa. El 70%, tenemos una deuda pública del 60% del Producto Interno Bruto a nivel de gobierno central. Luego, además, el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa todos los años, un 7%. Estamos hablando de que el gobierno está técnicamente quebrado y hay gente que quiere terminar de matar al sector privado, que dicho sea paso, ¿saben qué? Señores, si hay alguien, digamos, funcionario público que está viendo esto y lo ve porque tiene una posición contraria a la que yo tengo, tal vez para refutarme eventualmente, a ese funcionario público, yo lo que le digo es que ese salario que usted recibe lo paga el sector privado. Sale de los generadores, de riqueza, salen de las personas que todos los días están viendo a ver de qué manera sacan este país adelante, sacan su emprendimiento adelante, buscan una platica para pagarle a sus empleados, a algunos, muchos empresarios, sin siquiera poder pagarse ellos nada. Están hoy viendo a ver de qué manera logran mantener una planilla, aunque sea pequeñita, bajándoles un poco el sueldo para pasar la crisis, confiados en que luego de 8 meses el gobierno entienda y los socialistas entiendan que la única manera de salir de la crisis es a través de mayor libertad económica. Francisco Perdomo, como medida de emergencia, este gobierno ya debe dejar de cobrar los servicios básicos, luz, agua, teléfono e internet y las cuotas de la caja por estos meses. Efectivamente, son cosas que puede hacer perfectamente el gobierno. Tengo entendido que no están haciendo cortes de luz, no están haciendo cortes de agua. En la luz, todavía la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a final de la semana pasada, le estaba pidiendo a los clientes que vinieran uno a uno para ver cómo llegaban un arreglo con ellos. El ICE todavía estaba diciendo, bueno, el 50% sí, el otro 50% no. Aquí son señales muy claras, como está diciendo Francisco Perdomo. No se cobra la luz durante los siguientes 3 meses. Puede ser que el monto acumulado usted me lo pague a 2 años plazo. Lo mismo con el agua, para que la gente esté tranquila sobre ese tema. Lo mismo con acceso a internet. Lo mismo con las cuotas a la caja. Acá, Recope, fatal, nos quita plata. Bueno, aquí es otro tema. Tenemos el combustible más bajo en los últimos, no sé, 20, 30 años. Todavía no se ha reflejado en la reducción de las tarifas del precio de los combustibles, de los hidrocarburos y todos sus derivados. Todavía hay un rezago en cuanto a la reducción de ese precio. Se ha planteado mantener el impuesto, mantener los ingresos sin reducir ese dinero, para que con ese dinero se pueda enfrentar la situación, la pandemia desde el punto de vista del gobierno. Gobierno, entienda, tiene que reducir gasto, por Dios. Dejen de pensar en impuestos, dejen de pensar en cómo le quitan plata a la gente, abarátele el costo de la vida a la gente para que con ese dinero que se está ahorrando la persona al llenar el tanque de combustible pueda pagar un diario, por Dios. Entiendan eso tan básico. Un ejemplo claro, las políticas de contención económica, los bancos privados, aunque ya se lo había leído. Aquí tenemos más. Ojalá, dice Jera Villa, ojalá que más personas se unan a este pensamiento liberal. Yo estoy convencido que, producto de esta crisis, más y más personas van a entender que el camino para salir adelante es la libertad económica, aprovechando que más y más personas se están conectando, insisto, lo dije al principio, estoy sacando el rato en estos días para leerme nuevamente este libro que es uno de los libros que más ha impactado en mi vida. Se llama La Rebelión de Atlas. Yo lo leí en inglés, se llama, en la traducción en inglés me gusta un poquito más, el nombre es Atlas Shrugged, el Atlas, el planeta encogido. La Rebelión de Atlas más o menos describe una sociedad donde los empresarios van dejando de producir. Nosotros, claro, en la novela es producto de políticas públicas equivocadas. Aquí ha venido pasando. Antes de la crisis, mucha empresa y mucho emprendimiento no se desarrollaba por políticas públicas equivocadas. Muchas de las empresas que estaban operando estaban a punto de cerrar en la crisis que teníamos por esa política de atosigamiento, de trabas, de regulaciones, de cargas fiscales, etcétera, contra el emprendedor. Trabajador independiente, ni se diga, lo tenían en el suelo. Esa es la situación antes del COVID-19.
19, antes de la pandemia y la forma en que la estamos viviendo en Costa Rica. Por eso, esta novela le podría abrir los ojos a muchísima gente de qué es lo que pasa en una sociedad cuando el tejido empresarial básicamente desaparece. Si desaparece el tejido empresarial, con todo el aporte que hacen para la convivencia pacífica en sociedad, empezará a darse el caos social. Después de la crisis económica bestial que se nos viene, si no se hace nada, viene el caos social. Y caos social es básicamente saqueo, robos, hurtos, es una especie de arrasar todo lo que se mueva. O sea, queda tierra arrasada, no queda nada. Canibalismo social al más alto nivel. Y básicamente en ese entorno, los estatistas y los socialistas todavía se preguntarán, ¿y qué pasó? ¿Por qué esta gente no está produciendo para pagar nuestros salarios? Para pagar nuestra frondosa burocracia. Ahí entenderán, en ese momento, ahí entenderán que es el sector privado el que produce riqueza. Que es que una sociedad es próspera, una sociedad puede reducir la pobreza, una sociedad puede lograr altos niveles de bienestar y felicidad a todas las personas cuando tiene libertad económica y nos relacionamos libremente unos con otros sin interferencia del Estado para generar riqueza para todos, para que todos vivamos mejor. ¿Cuándo lo entenderán así los socialistas? Yo espero que esta crisis los sacuda, los cachetee y se den cuenta que es el peor momento para exaltar al Estado, como han estado haciendo algunos, e inclusive recurriendo a un video donde ponen a los Avengers como si fueran todas las entidades públicas, fueran las que rescatan y salvan a Costa Rica. Yo cuando vi ese video, pero mire, no sabía si ponerme a llorar o a reír de la estupidez detrás de ese video, de la estupidez del argumento. Porque eso mismo debiera hacerse poniendo a los verdaderos héroes, al señor, al pulpero de la esquina, al taller, al productor de audiovisuales, al tipo que hace la contabilidad, al agricultor, al ganadero, al pescador, a todas las personas que emprenden, que arriesgan su patrimonio. Esos son los héroes, esos son los héroes, no es el Estado. Todos estos son héroes porque tienen que luchar contra el Estado, que un día sí y el otro también les hace la vida de cuadritos. Ojalá que esta crisis sirva para que estos estatistas entiendan que el Estado hay que reducirlo y abrir espacios de libertad económica para que entonces el genio creativo del tico pueda desarrollarse en todo su potencial y de esa manera generar riqueza para todos. Aquí Iván Castillo, en esta emergencia, la caja es esencial, pero nadie está planteando deshacer la caja. Lo que estoy planteando es que efectivamente la caja tiene que hacer lo que tiene que hacer ahora. Una vez que pasemos de la crisis, tenemos que seguir el análisis crítico de lo que ha hecho mal la caja en el pasado y de cómo debiera hacerse ese futuro. Una de las cosas pésimas que se hizo, quitarle los CEBAIS de Montes de Oca a la UNIBE para administrarlo en la caja y afectar la calidad de los servicios de la gente que estaba recibiendo servicios ahí. Ese es un ejemplo de una pésima gestión. La pésima gestión es la fila de 40 meses que tiene que esperar a alguien, 4 años que tiene que esperar a alguien para que le atiendan. Pero bueno, ya sobre ese tema volveremos una vez que pase la crisis. Porque el hecho de que estemos en crisis no significa que hayamos perdido el sentido crítico de las cosas que no estaban bien y que hay que corregir. Y en la caja hay mucho que corregir, así como el CNP hay que cerrarlo, FANAL hay que cerrarlo. A mí me da risa cuando veo a alguna gente diciendo, vea, FANAL produce 2,000 botellitas diarias de alcohol. 2,000 botellitas diarias, en serio. Pero eso es de ponerse, igual, no sé si se pone a llorar o a reír. 2,000 pinches botellitas, un monopolio que tiene 150 años de existir, 170 años de existir. Y eso es lo que me produce, con deudas de 68 mil millones de colones. ¿Por qué no abren el monopolio para que pueda producir alcohol en gel el montón de empresas que estarían dispuestas a producirlo con el alcohol que ya tiene procesado Laica, por ejemplo? O se podría importar también el montón de cosas que se podrían hacer si no tuviéramos el monopolio.
250 botellitas. Y yo cuando veo la línea de producción, unos señores casi que pegando con saliva las etiquetas, es de ponerse a llorar, a llorar. ¿Ah? Y que alguna gente se felicite por eso y diga, pucha, gracias a Dios tenemos fanal. Pero por Dios, definitivamente, estas personas no conocen lo que es una línea de producción industrial sobre cómo se produce alcohol en cantidades para satisfacer la demanda de miles, de cientos de miles de consumidores. Y no mediante esa chanfaina que tiene ahí fanal. Gabriel Ortiz. En algún momento usted debe llegar a ser presidente de nuestra república, mucho pensamos con usted. Gabriel, muchas gracias por el pensamiento, ya eso es algo que está fuera de mis metas personales. Jeffrey Mucio, saludo a mi padre Gilberto Mucio, saludos Jeffrey, conozco a su padre, trabajó mucho, que lo recuerda, hoy es uno de los miles de comerciantes que está siendo afectado con esta situación, tiene 71 años, ¿qué opinión da al respecto? Vean ustedes, don Gilberto Mucio, vive en La Unión, el cantón de La Unión. Un comerciante, 71 años, trabajador independiente. Dice, díselo ya, puta, en estos momentos, igual que a miles de trabajadores independientes. Y esos comerciantes independientes son personas que estaban en deuda con la caja, no cotizaban a la caja como trabajadores independientes, y que si no se regula masivamente la economía, estamos jodidos. Ya, don Gilberto, la idea con estas personas es que, primero, el tejido familiar se pueda fortalecer. Si hay alguien, Jeffrey, si tiene algún tipo de facilidad económica y todo, le mete el hombro a don Gilberto, etcétera, mientras pasamos estos dos meses. Pero es vital reconstruir nuestra economía después de esta crisis que estamos viviendo. Y para ello, nuevamente, hay que quitarle al Estado sobre las espaldas al sector productivo de este país para que entonces se pueda levantar erguido, con fuerza, con determinación, para sacar este país adelante. Porque los héroes son los emprendedores, son los empresarios, son las personas que arriesgan su patrimonio para producir riqueza en este país y generar los puestos de trabajo que se requieren en Costa Rica. Y un empresario es, desde el carajo, que pone un chinamo allá en la playa de Caldera para vender vigorones. El carajo, la persona, la señora y la señora que se pone su venta de Churchill, su venta de granizados, allá en ese paseo de Caldera, hoy que venía yo de por allá. Es esa persona que compra los mangos y va y los vende en una intersección. Esos son empresarios. Todos esos son empresarios. Empresarios que son repudiados, que son vistos como algo. Vistos en una forma de desprecio por muchos estatistas y vistos también como una vaca a la que hay que ordeñar. Jonathan Rodríguez, reversar el IVA, que vuelva impuesto de ventas. Steven Varela, ¿será que usted fuera presidente? Olman Sánchez, don Otto, ¿debería el gobierno ayudar a la clase trabajadora para después de la crisis abrirse a créditos para refundir deudas? Además, un crédito de bajísimo interés para los emprendedores, volvamos a volver a empezar. Esto es lo que, Olman, es lo que he venido insistiendo, vean. Decíamos, para salir del hueco en el que estamos, todo era dos o tres meses, el tema es, con el Fondo de Capitalización Laboral, recurso para la alimentación de asalariados, con una reducción del salario de los funcionarios públicos que no están trabajando, reforzar los programas de asistencialismo social de Limas para llevarle dinero a trabajadores independientes que no tienen acceso para poder comprar alimentos durante estos 12 meses. Mientras nosotros tocamos fondo y rebotamos para salir del hueco. Pero para rebotar y salir del hueco y rápidamente generar los puestos de trabajo que necesitamos, precisamente para evitar los problemas sociales que se nos vienen si no tomamos una dirección como esta que he venido insistiendo, para ello es necesario quitarle al Estado de encima a la gente, que haya una moratoria de regulaciones, que la gente pueda emprender sin necesitar una patente, un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, sin estar al día con la caja, que puedan arrancar de inmediato. Que para ello haya que inyectar dinero a la economía. ¿Dinero de dónde va a venir? Del ROP,
una parte del ROP, del régimen obligatorio de pensiones, se le devuelve a todas las personas que lo han ido ahorrando durante su vida productiva. Se lo devuelven para que puedan iniciar sus emprendimientos. Banca para el Desarrollo agarra toda la plata que tiene y la mete, flexibilizando los requisitos para que muchas personas puedan acceder, inclusive para crédito de consumo, a los recursos de Banca para el Desarrollo. Vendamos BICSA rápidamente para que al vender BICSA podamos capitalizar al Banco Nacional y el Banco de Costa Rica y que estos dos bancos puedan prestar hasta 10 veces el monto de la inyección de capital que van a recibir por la venta de BICSA. Estamos hablando de no menos de $1,000 millones cada banco para canalizar a emprendimientos de todo tipo. Cuando usted tiene esa inyección de capital, esa desregulación masiva que se haga, y usted tiene por otro lado el Estado diciendo, bueno, ya que vamos a caminar en esta dirección, voy a aprovechar para hacer una reducción del tamaño del Estado, voy entonces a racionalizar los impuestos, voy entonces a abrir los monopolios, a abrir los oligopolios, a abrir los espacios para que mucha gente, nacionales y extranjeros, puedan invertir en Costa Rica. Vamos a permitir titularizar, por ejemplo, la zona restringida de la zona marítima terrestre para que la gente invierta, compre propiedades allá, construya, porque la construcción dinamiza la economía. Entonces usted camina en esa dirección y usted logró salir del hueco en el que estaba, salir fortalecido, creando condiciones para un nivel de bienestar muy superior al que teníamos antes de la crisis. Pero entonces eso significará replantear el tamaño del Estado y soltar el genio creativo de los costarricenses para que puedan entonces generar los puestos de trabajo que requerimos en Costa Rica. Esa es la ruta, es más libertad económica. No es lo contrario. Lo contrario solo produce miseria. Y detrás de la miseria, y la pobreza, van a venir todo tipo de problemas sociales. Como les decía, canibalismo social. Unos comiéndose a otros. Unos robando, arrasando, hurtando. Va usted a ver la prostitución cómo se va a elevar. Y usted va a ver personas entonces que se van a dedicar a algunas actividades, a las actividades ilícitas que se den en el sistema. Aunque ya poco dinero habrá para consumir inclusive lo ilícito. Entonces tendrá usted una sociedad fallida. Un Estado colapsado que no pueda hacer frente a sus deudas, un Estado que entonces requiera de una intervención inmediata del Fondo Monetario Internacional y casi que decirle, mire, váyanse todos ustedes por incompetentes, nos va a tomar mucho tiempo reconstruir este tejido empresarial y esto, lamentablemente, en lugar de hacerse a 5 o 6 meses plazo, esto nos va a tomar muchísimos años plazo. Y eso es lo que no queremos. Y por eso la llamada de atención a través de este Facebook Live a la gente de gobierno, los diputados, para que prueben cuanto antes la ley que le permite al Estado reducirle el salario a funcionarios públicos que no estén trabajando para canalizar ese dinero a través de Limas. Ese otro proyecto de ley de moratoria de todas las regulaciones para que las personas puedan emprender de inmediato, incluida el no estar al día con la caja. O sea, que la gente pueda iniciar de inmediato la reforma a la ley de Banca para el Desarrollo para que ese dinero con muy pocos requisitos pueda inyectarse a la economía. La orden a los bancos Nacional y Costa Rica para que vendan BICSA y que el dinero se les capitalice al Banco BICSA y al Banco Nacional, al Banco Costa Rica, para que ese dinero luego lo presten en la economía. Y luego la reforma a la ley de protección al trabajador para que el régimen obligatorio de pensiones, el ROP, se le devuelva a los trabajadores que lo fueron construyendo a lo largo de su vida productiva. Ahí veremos si la mitad, una cuarta parte, la totalidad, en fin, que se le devuelva para inyectar dinero a la economía. Mario, aquí me dice más claro, me están entrando ahí un montón de mensajes. Gracias, Mato, al que le guste, que lo vea y se informe, al que no, ¿qué hacen acá perdiendo tiempo? Sí, se refiere a personas que, me imagino, han ingresado, porque no me da tiempo de ver los comentarios, todos los comentarios, pero me imagino, como en otros Facebook Live que he realizado, que hay un montón de troles que se meten acá a trolear, básicamente a hacer crítica, a no estar a favor de lo que se está diciendo, y entonces escriben varios comentarios. Y a esas personas les diría, miren, la verdad es que no pierdan el tiempo. O sea, no pierdan el tiempo, vayan a como dirían los carajillos, a trolear a su abuela. Pero de hecho, a mí me es absolutamente indiferente lo que las personas digan si no comparten mi punto de vista. Yo estoy externando un punto de vista que
digamos, basado en la experiencia que he tenido acumulada a lo largo de tantos años de vida, de tanta experiencia de vida, tanta lectura, tanto estudio, considero que la ruta a seguir es la ruta que he planteado, es una ruta de más libertad económica. Aquí, algunas personas dicen, mire, pero es que todos los empleados públicos están teletrabajando. No es cierto. El que diga que los empleados públicos están teletrabajando y todos los trabajadores están teletrabajando, no es cierto. Hay muchos que no están haciendo teletrabajo porque hay muchas funciones que se realizan en el sector público que no son teletrabajables. Entonces, dejen de hablar paja. Aquí lo que hay que hacer es reducir el salario de las personas que no están trabajando, por Dios. Banco Nacional, Roy Cascante, Banco Nacional no acata directrices sobre créditos, envié correo del 20 de marzo y envió otro correo el viernes para saber qué pasó. Respuesta, van a habilitar un formulario en la página y aquí sigo esperando. Ineficiencia. Es que de verdad se le hincha a uno las pelotas. ¿Cómo es posible que esto esté pasando? Señores del Banco Nacional, si están monitoreando esto, por Dios, por Dios, vean lo que está haciendo la banca privada, en forma automática, señores del banco, por Dios. En forma automática, nada más corran los créditos 3 meses. Que dice que tienen un problema. Presionemos al Banco Central para que suelte el encaje mínimo legal, para que lo reduzca a cero, para que le devuelva a los bancos el encaje mínimo legal y con ese dinero se acaben los pretextos. Ustedes tienen para pagar sus gastos operativos muertos de risa. Así que no se vale. Ahí es donde uno requiere efectivamente un mayor liderazgo del Poder Ejecutivo golpeando la mesa, llamando a la gente del Banco Nacional. ¿Qué pasó, papitos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que no están haciendo esto en forma automática? ¿Cómo es que se está quedando atrás con lo que está haciendo la banca privada? Don Otto, buenas tardes. Acabo de conectarme. Disculpe, ¿cuál es su idea de insertar a los emprendedores al comercio informal y cuál sería la política que no sean repudiados? Hijo de pucha. BJ Gutiesco, muy rápidamente, repito. Es fundamental reconstruir el tejido empresarial. Fundamental reconstruir el tejido empresarial. Para hoy está claro, para más y más y más personas, que es el sector privado el que produce riqueza. Que gracias a ese señor que tiene un taller de reparación de vehículos, ese señor le da trabajo a 2, 3 personas. Gracias a él, esas 3 personas pueden llevarle sustento a su familia. Que gracias al comercio de la esquina, ahí trabajan 3 dependientes. Pero no solo 3 dependientes, el comercio de la esquina le permite a alguien que produce en el agro llevarle los productos para que los venda en ese comercio. A alguien que produce los huevos, llevarlos para que los vendan allá. A alguien que produce algún tipo de producto industrial, llevarlo a un comercio para poderlo colocar en el mercado. O sea que esa relación, esa concatenación entre todas las personas en el sector privado es lo que produce riqueza. Y que gracias a los empresarios es que hay riqueza en una sociedad. Ellos son los verdaderos héroes. Y hoy que estamos viendo al sector privado absolutamente pisoteado, al sector privado, básicamente al sector productivo, es cerrando todos los días sus establecimientos. Eso nos debe llevar, desde aquellas personas que impulsamos política pública, a impulsar las políticas que permitan reconstruir el tejido empresarial, porque ellos, los héroes, son los que producen el empleo. Los héroes, los Avengers, no son la FANAL, Inciencia, la Caja, la Cancillería, el Ministerio de Trabajo. ¡No! No se equivoquen, esos no son los héroes. Los héroes son el verdurero, es el agricultor, es el pescador, es el comerciante, es el industrial, es el tipo que puso un call center. Esos son los héroes. Los héroes son los que utilizan un vehículo para llevar personas de un lugar a otro a través de una plataforma tecnológica, los que desarrollaron las plataformas tecnológicas, los que producen, los que hacen esto posible a través de la tecnología. Esos son los héroes. Esos son los héroes. Y esos héroes hay que crear las condiciones para que puedan levantarse. ¿Y cómo se van a levantar? ¿Cómo van a obtener ese impulso, esa sangre para poderse levantar? Bueno, primero, Estado. Bájese de los hombros. Deje de estorbar. Hágase a un lado. Hágase a un lado, no estorbe, no atosigue, no acose. Apliquemos una moratoria de todo tipo de regulaciones, diga durante un año, no, durante el resto de la administración de Carlos Alvarado. Lo que resta de la administración de Carlos Alvarado, 2 años, lo puede hacer perfectamente. Ministerio de Salud, con permisos de salud, lo pueden hacer los diputados.
Durante los siguientes dos años no se va a requerir absolutamente nada de regulaciones, ni patente, ni nada, porque buscamos que la gente, esos emprendedores, esos héroes que están en el suelo, se puedan levantar nuevamente. Y para luego inyectarles esta sangre vital que se requiere en el sistema, que es dinero. Ese dinero va a venir del régimen obligatorio de pensiones, va a venir de banca para el desarrollo, va a venir de la venta de Bitsa para, con la venta de Bitsa, poder capitalizar el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y meterle dinero a la economía. Va a venir inclusive, y ojalá se animaran los diputados y la gente que está en gobierno, explotar recursos naturales. En lugar de que los nicaragüenses ilegales se lleven el oro, contaminándonos toda la zona norte allá, la zona pegando con el río San Juan, en Crucitas, que no le dejan nada al país, explotemos ese oro, que lo explote el Estado en ese caso, que lo explote el Estado, una alianza estratégica con el sector privado, con alguien que sepa de hacerlo de forma responsable, y con eso sacamos una gran cantidad de dinero, de recursos para inyectarle a la economía. Solo de esa manera vamos a poder sacar a nuestro país adelante. Ya vamos llegando, vamos a darle unos 5 minuticos más. Producir para no paralizar, esa es la solución. Efectivamente, esa es la solución. Tenemos que producir, y por eso el tema del aislamiento social, cuidado con las voces que hablan de un aislamiento total, o sea, cierre total de la economía. Si no se tiene claro estas acciones de rebote, de cómo vamos a salir de esa crisis, ojo, cuidado con terminar de matar lo que hoy está ahí medio subsistiendo. Cuidado, porque entonces el hambre desata el canibalismo social. Y ese canibalismo social hace lo que hacen a veces esas hormigas en ciertas zonas boscosas, lo arrasan absolutamente todo. El canibalismo social hace tierra arrasada, ese es el concepto. Todo se lo llevan. Y reconstruir una sociedad que ha sido arrasada, eso llevará generaciones. Eso no es así nomás. Por eso jamás pudiéramos nosotros darnos el lujo de llegar a ese nivel. Y por eso el llamado ese llamado urgente a acciones para ir preparándonos para ese rebote, tocando el suelo, estamos ahí con el agua hasta el cuello, o sea, el agua a la nariz, toquemos, agachémonos, toquemos el fondo y salgamos con fuerza, agarremos la orilla, salgamos de la piscina y pongámonos de pie. Pero para eso se requiere entender que quienes producen la riqueza son los emprendedores, desde el más chiquitico hasta el más grande. Y a ellos hay que facilitar las cosas para que se pueda reconstruir el tejido empresarial en Costa Rica. Nuri dice, usted nunca propone nada social, solo propone ricos y más explotación. No somos ingenuos, no habrá una inversión. Se me fue esa que son muchos que me están entrando, pero aprovecho para decir, ay, Nuri, ¿qué hay más social que un trabajo, Nuri? ¿Usted de las que cree que la sociedad se puede resolver a punto de transferencias del Estado? ¿Usted cree que los problemas los vamos a resolver con un Estado dándole dinero a las personas? Eso es lo social. Para empezar, ¿de dónde saca el dinero el Estado? Nada más, pregúntese eso. ¿De dónde saca el dinero el Estado? Lo saca de los miles, de los cientos de miles de emprendedores, desde el más chiquitico que contrata una persona o está solito allá vendiendo algún tipo de producto en una intersección, desde el más chiquitico hasta el más grande. Gracias al trabajo que hacen estos emprendedores, que arriesgan su capital, que arriesgan su patrimonio, que se desvelan, gracias a ellos. Y cada uno lo hace, no nos engañemos, cada uno lo hace no para beneficiar a los demás, lo hace para beneficiarse a sí mismo, lo hace buscando el lucro. Y la búsqueda del lucro es algo absolutamente moral. Gracias a que el panadero busca su lucro, es que comemos pan. Gracias al afán de lucro del comerciante, es que comemos los bienes y servicios que vende este comerciante. Así que usted requiere revisar muy bien las premisas bajo las cuales usted considera que una sociedad opera. Porque el Estado no puede hacer nada sin lo que produzca el sector privado. Eso es importante que ustedes lo tengan siempre, siempre presente. Y por eso, hoy más que nunca,
se requiere de un sector privado vigoroso. Y para eso hay que quitarle al Estado de las espaldas, hay que desregular agresivamente, hay que inyectar dinero en la economía. Y entonces ahora sí, con más libertad económica, vamos a ver, van a ver ustedes como todos vamos a vivir mejor. Eso es más competencia, es reducción de impuestos, es abrir monopolios. Y luego, sobre la marcha, vamos vendiendo activos para sacar al Estado de actividades económicas en las que nunca se debió haber metido. Con eso abonamos a la deuda y con eso vamos poniendo orden en las finanzas públicas. Creo que está muy equivocada. Lo social no se puede aislar, dice Gerson Ureña, contestándole a Nuri. No se puede aislar de toda propuesta. Toda propuesta... Pucha, es que se me mueven muy rápido los mensajes. Bueno, pero por ahí ya le estaba contestando este Gerson. Bueno, ahí hemos fijado en los comentarios la psicología estratégica de la vaca, que es lo que les mencionaba al inicio. Para muchos de aquellos que no la vieron, que están conectados ahora, yo les invito a leer. Se les da. A ver, van a durar dos o tres minutos leyendo. Historia de la vaca. Y muy rápidamente, para aquellos, es el sabio con su aprendiz caminando en una zona, digamos, muy despoblada, en una casa desvencijada, muy pobre. El sabio le dice al aprendiz, vamos a hablar con esta gente. Se aprende siempre de la interacción con otras personas. Entonces van y preguntan, mire, ustedes, ¿cómo están? Aquí no vemos que haya comercio muy, muy cerca. Y ustedes, le pregunta el sabio a esta gente, ¿y ustedes de qué viven? Y dice, no, nosotros tenemos una vaquita, esa vaquita nos da tantos litros de leche al día. Y eso es leche, entonces agarramos una parte y vamos allá hasta el pueblo, allá lejos, vendemos una parte y con eso compramos algunas cositas para subsistencia y lo otro lo convertimos en una cuajada, un quesito, y con eso ahí no la jugamos. Somos una pareja, papá, mamá, con tres chiquitos, ¿verdad? Todos chiquiticos y de esta manera estamos subsistiendo. Y entonces, bueno, ya se despide el sabio de esta familia. Y le ordena a su aprendiz, le dice, fulano, vaya, busque la vaca, una vez que busque la vaca, vea aquel precipicio, llévela a este precipicio y la tira por el precipicio. Y el aprendiz dice, bueno, ¿qué es esta? ¿Pero cómo se ocurre? Pues lo acabamos de escuchar, de que ellos viven de la vaca. Y entonces el tipo no le contestó nada y el aprendiz fue cabizbajo, buscó a la vaca, llegó, la llevó al precipicio y la tiró y la mató. Unos años después, el aprendiz, con ese remordimiento de conciencia, deja todo lo que había aprendido y va a buscar a esa familia porque el remordimiento no lo dejaba estar tranquilo. Y llega donde la familia y acercándose, ya ve, no ve una casa vencijada, ve una casa muy bonita, bien pintada, un carro parqueado por allá. Y llega él corriendo a la puerta y le pregunta, mire, y una familia que vivía aquí hace cuatro años que pasé por acá, ¿dónde está? Él todo acongojado de que el producto de que hubiera perdido la vaquita, hubiera tenido que vender o malbaratar lo que tenía para irse a vivir a otro lado. Y le dice la persona, no, somos nosotros. ¿Cómo? Sí, vea, está curando usted a la pucha, pero qué bien que están viviendo, pero ¿qué pasó? Es que nosotros, le dice el señor, nosotros dependíamos de una vaquita. Y un día la vaquita, dice, cayó y se murió. Se fue por un barranco, no sabemos cómo, y se murió. Y en ese momento tuvimos que pensar de cómo hacer para subsistir. Ya no teníamos la vaquita y empezamos a escarbar y encontrar que teníamos un montón de otros talentos. Un montón de talentos que no estábamos utilizando. Y entonces empezamos a explotar estos talentos y hoy la verdad es que vivimos muchísimo, pero como usted puede darse cuenta, muchísimo mejor. Básicamente es el cuento de la vaquita. Y eso es una llamada de atención para que en estos dos meses de aislamiento social revisemos cuáles son esas habilidades que tenemos. Hay tutoriales de YouTube que pueden potenciar mucho de las habilidades que ya ustedes tengan para que cuando rebotemos, cuando la clase gobernante hoy, poder ejecutivo, diputados, entiendan que lo que hay que hacer es reconstruir el tejido empresarial. Muchas de estas personas que hoy se quedaron sin trabajo y han visto que tienen ciertos talentos, puedan encontrar recursos para poderle dar rienda suelta al desarrollo de ese talento. Pero para eso se requiere un gobierno que no estorbe,
que elimine todo ese montón de trabas. Y entonces, con esa moratoria de regulaciones, y por otro lado, con recursos del ROP por un lado, Banca para el Desarrollo por otro lado, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, que inclusive si son incompetentes ellos para canalizar la cantidad de créditos, podrían hacer alianzas con otros bancos para que esas líneas de crédito se puedan canalizar a través de cooperativas, a través de otros bancos, para que haya dinero disponible para todo quien quiera emprender. Y así entonces vamos a tener la posibilidad de reconstruir muy rápidamente el tejido empresarial y que muchas personas puedan, aprovechando, digamos, sacando provecho de una situación tan, tan calamitosa como la que estamos viviendo, encontrar talentos que tenía escondidos y puedan desarrollar emprendimientos para bienestar de ellos y, producto de ese bienestar de ellos, un bienestar agregado a toda la sociedad. Bueno, me voy despidiendo de este Facebook Live, deseándoles a ustedes una Semana Santa que se viene de recogimiento obligatorio, que sirva este momento para fortalecer el vínculo con todos los miembros de la familia, que sirva este recogimiento para de alguna forma fortalecer también los vínculos de solidaridad con otras personas más allá de la familia, el vecindario, el amigo. En estos momentos, aquellas personas que tienen la dicha de tener algo ahorrado frente a otras que tal vez no tenían porque vivían muy al día, es el momento de practicar esta solidaridad espontánea, la solidaridad que brota espontáneamente del corazón, que es la única moralmente aceptable. Y entonces, esperando que los diputados y gobierno entiendan la urgencia de las medidas que se requieren para que podamos reconstruir el tejido empresarial. Yo espero que en estos días, en esta semana, antes de la Semana Santa, los diputados puedan dejar aprobadas algunas de las leyes que mencioné acá. Repitamos, la reducción del salario para funcionarios públicos que no están trabajando. Dos, hacer la reforma del ROP para que una vez que pasemos esta crisis por la que estamos en la que estamos inmersos en estos momentos, las personas puedan acceder a su fondo, a ese fondo de retiro, aquellas que quieran, a su fondo de retiro, para poder iniciar algún emprendimiento, pagar alguna deuda, etcétera. Que se modifique la ley de Banca para el Desarrollo para que esos dineros de Banca para el Desarrollo puedan ser utilizados con pocos requisitos para nuevos emprendimientos e incluso para consumo. Que vendamos BITSA en el menor plazo posible con el propósito de capitalizar el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica para que capitalizados puedan prestar hasta 10 veces el monto que están recibiendo por la parte que les corresponda de la venta de BITSA. Y ese dinero canalizado a través de esos dos bancos o con las cooperativas y los otros bancos manejando líneas de crédito que otorguen tanto el Banco Nacional como el Banco de Costa Rica. Con ese tipo, y la ley de moratoria. La ley de moratoria de todo tipo de regulaciones, inclusive regulaciones ambientales durante los siguientes 2 años. Es vital reconstruir el tejido empresarial. Ahí hay que eliminar la obligatoriedad de estar al día con la caja y quitar los permisos sanitarios de funcionamiento, los permisos previos de funcionamiento, quitar las patentes, o sea, todo eso para que el que quiera emprender lo pueda hacer en forma automática, de inmediato, generando un puesto de trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, en fin, que vayan generando los puestos de trabajo que requiere nuestro país. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo esta transmisión. Yo les invito a ustedes a que inviten, valga la redundancia, a otras personas para que en esta época de aislamiento social puedan sacar el rato y ver esta transmisión. Va a quedar en mi página, en la página mía de Facebook, va a estar ahí posteada para poder ser revisada en cualquier momento, pero también en el canal de YouTube, también la vamos a subir de inmediato al canal de YouTube mío, y aquellos que tienen la posibilidad de acceder al libro La Rebelión de Atlas, o en inglés Atlas Shrugged, les recomiendo sacar el rato para leer un libro como este libro
le ha cambiado la vida a miles de miles de miles de, a millones de personas en el mundo. Yo soy una de esas personas que este libro realmente nos sacudió en la vida, y a partir de ahí acomodó un montón de ideas que andaban tal vez un poquillo desordenadas y nos hizo ser hoy apasionados defensores de la libertad. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Thank you.